Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué pasa alrededor de la nación. La cadena de hamburguesas McDonald's llama a los consumidores a dejar de utilizar y, de ser posible, devolver los 12 millones de vasos decorados con la cara del personaje Shrek, porque la pintura contiene cadmio, lo cual implica un riesgo para la salud. Si usted compró uno de estos vasos, deje de usarlos inmediatamente y espera las instrucciones de la compañía, que próximamente estará anunciando cómo puede ser reembolsado su dinero. En otro tema, el presidente volvió a este viernes a la costa del Golfo de México para asegurarse de que las tareas de contención del derrame de crudo estén avanzando. Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo que en 2 días se tendrá una mejor idea sobre el éxito en las maniobras. Ione Molinares, de CNN, tiene los detalles de lo ocurrido en el día 46 de este desastre ambiental. Un viaje más al Golfo, en medio de la presión para que el gobierno logre una solución al desastre. Algunos problemas se han arreglado, otros han reaparecido y los vamos a arreglar y seguiremos regresando hasta que hayamos controlado esta crisis sin precedentes. El gasto del gobierno ascendió a 93 millones de dólares hasta el 1 de junio y ya se solicitaron al Congreso 100 millones más para el servicio de guardacostas. Es parte de la respuesta a la crítica de que la reacción del presidente Obama ha sido lenta. La industria petrolera son los únicos que hacen esto en el día a día, los que operan en aguas profundas. Y el gobierno no tiene a nadie en ninguna oficina que pudiera haber ayudado a BP desde que comenzó la tragedia, ¿no? Siempre ha estado en manos de BP el resolver la situación, y la gran tarea del gobierno es asegurarse de que la labor de cuidado de las costas, la contención del petróleo, se haga de la mejor manera. En Washington, un grupo de manifestantes se apostó frente a las oficinas de BP. Tienen un ejército de cabilderos en el séptimo piso de este edificio. Están gastando millones de dólares equipándolos para asegurarse que no se van a responsabilizar completamente. Es la misma frustración que mostró el presidente en el Golfo. Entiendo que BP ha destinado 50 millones de dólares para limpiar su imagen y hay reportes de que van a pagar 10.500 millones de dólares en dividendos este trimestre. Yo no tengo problemas con que BP cumpla sus obligaciones legales, pero tienen una obligación moral y legal aquí por el daño causado en el Golfo. Lo que no quiero escuchar es que están gastando este dinero en inversionistas y publicidad cuando los pescadores están pasándola mal. Y la perspectiva no es mejor. Tanto BP como el gobierno han concluido que solamente en agosto, cuando se complete la perforación de un pozo de emergencia, se podrá contener el derrame. Algunos expertos opinan que aunque la Casa Blanca no se ha concentrado en señalar culpables que pudieron haber contribuido a esta tragedia, si el presidente no es más enérgico públicamente mostrando la respuesta del gobierno, podría tener serias consecuencias políticas ante una posible percepción de debilidad e inexperiencia. Ione Molinares, CNN. Washington. Regresamos a temas de Oklahoma esta tarde. El abogado de inmigración Michael Brooks Jiménez tuvo una fiesta privada para la inauguración de su nueva oficina, que está colocada en la avenida Western y la calle 57 Sureste. Entre los presentes hubo varios legisladores y también líderes de la comunidad. Por supuesto, también había ricas botanas y comida. Solamente quiero que ellos siempre van a saber que estoy aquí para ayudarlos, o para en cualquier situación o algo, que ellos saben que puede hablar la oficina o puede pasar para acá. Y nosotros tenemos 4 abogados y nomás en el futuro vamos a tener 6 abogados listos para ayudarlos. Vamos ahora al segmento Flash. Gracias. Como siempre, en el Flash Entretenimiento les estoy trayendo lo mejor en el mundo de la farándula. Así que mejor empecemos. La ex integrante de Sentidos Opuestos y la novia de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, sufrió un grave accidente durante una práctica de baile para el programa Mundial de Baile. Pero a pesar de que los doctores y productores han confirmado que la cantante está en verdad herida, en el internet se ha empezado a rumorar que todo esto fue un plan para que Alessandra saliera del show y pudiera viajar a Sudáfrica con su novio Eugenio. Bueno, pues Alejandra Guzmán celebró ayer sus 20 años de carrera con un gran concierto en México, pero tan solo la semana pasada la Guzmán había cancelado una presentación, ya que según ella se sentía mal, pero ahora se rumora
ahora que la verdadera razón por la cancelación fue debido a que la cantante tenía una amenaza de secuestro. Pero ni Alejandra ni las autoridades han confirmado esto. Y en problemas legales, la modelo Maripili y el ex pelotero Roberto Alomar se tendrán que presentar en la corte en Puerto Rico, ya que la cantante Giselle Ortiz los ha demandado por difamación. Y por fin es viernes, así que veamos dónde nos podemos divertir este fin de semana. Empecemos por las películas que están en la taquilla este fin de semana. Primero está la comedia romántica The Killers, en donde Katherine Heigl interpreta a Jen, una mujer casada con el hombre de sus sueños, pero luego aprende que su esposo, interpretado por Ashton Kutcher, de hecho es un asesino del gobierno con un precio de millones de dólares para el que lo asesine. Esa comedia romántica está perfecta para ir a una cita. Seguida por Get Him to the Greek, donde un ambicioso asistente en una disquera, interpretado por Jonah Hill, le dan la tarea de traer a una leyenda del rock británico a Los Ángeles para un concierto. Pero el rockero que no conoce límites, interpretado por Russell Brand, está atravesando una crisis y no hace la tarea nada fácil. Y por último, para toda la familia está Marmaduke, basada en la tira del cómic, en donde el adorable canino y su familia se están mudando a California, con voces de Owen Wilson y George López. Pero este fin de semana también se está llevando a cabo el River Fest. Este festival estará repleto de música, comida y wakeboarding, no te lo vas a querer perder. Y hoy en la noche, en OK Corral, estará el conjunto Primavera y los Relieros del Norte, no te vas a querer perder este conciertazo. Bueno, como pudieron ver, los famosos no paran, así que los veo el lunes con muchísimo más de sus estrellas favoritas, pero por ahora regreso contigo. Gracias, Patricia. Ahora vamos con don Ubaldo Martínez y un adelanto de los deportes. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, en un instante, en nuestro segmento deportivo, les cuento que el arquero de las Águilas del América, Memo Ochoa, próximamente podría emigrar al Benfica de Portugal. Además, Drogba se quedará fuera del Mundial por una fractura. Les tengo los detalles. Y también los aficionados del Albiceleste ya se preparan para la gran fiesta del Mundial. Esto y mucho más de la información deportiva, ya lo sabe, al regresar.